Okay, so este es el, el manager de AWS, aquí yo brego mucho eh, a lot of testing que yo hago aquí y yo te voy a enseñar más o menos cómo a, a coger un instance de AWS y instalar el PBX. So lo primero que yo voy a hacer eh, ahí donde lo instance mío ya yo tengo uno que está corriendo con el PBX, tiene un, un DNS también que le puse. Y yo lo voy a enseñar cómo hacer eso también. So voy a hacer un instance. OK. Yo estoy usando el free tier. Ahora AWS te da un año gratis para usar y, y, y bregar con, el, con la máquina. Si quiera poner una aplicación. Entonces ustedes pueden, you know, sign up y coger una cuenta gratis. Y usar los free tiers. Entonces, yo voy a usar eh, Ubuntu. Hay unos cuantos diferentes versiones. Yo voy a usar el 18 de 64. Ok, aquí yo voy a usar el Tier. Eh, en esto, yo voy a usar dos CPU. ¿Sabe que yo uso el Free Tier? Porque okay, esto es más para demostrar cómo trabaja. Un CPU también bien, no, no vamos a hacer un gran cosa, pero. Eh, ustedes van a ver cómo funciona. Se so, va a coger el Tier, el T2 Micro Free Tier y voy para la próxima. Ahora, el, el network, esta es la parte de, del network que no necesariamente tiene que configurar. Yo lo hice en el principio con abrir mi cuenta. So, el VPS y va a ser default, pero yo lo voy a cambiar al, al otro VPC que tengo que tiene diferentes que están abiertos. So, yo dejo esto más o menos en default y después el próximo es eh, ponerle el, el size del, del gig o el, o, la, o el storage que diga. Entonces eso está bien para mí. Ocho está bien. Eh, si quiere ponerle un tag, you can put a tag si quiere. Y voy para el security group. Ahora ya yo hice un, un, un grupo de seguridad y yo usa lo que yo que yo creé eh, ayer. Y yo creo que va a ser esta, launch wizard 4. Y le voy a enseñar los puertos que tienen que estar abiertos para el, P el PBX for inbound. soy yo tengo puerto 80 abierto. Tengo eh, el RTP de UDP. De 49000 49, a 64000. Y es el RTP. Ahora el source, el, el IP que puede llegar a al, al, la máquina mía. Yo lo puse todo cero. Para cualquiera puede entrar. Um, no tengo dudo de, de, de ataque y cosas. Porque todo eso se controla por el PBX. También tengo puerto 22 SSH. Puerto 50 y 60 para UDP SIP. 5061 para TCP y, y eh, TLS. Eh, tengo puesto 443 para secure login con este TTPS. Ok. Y después LDAP. Eso es lo que usa el teléfono para, para buscar um, la, la gente que está en el address book. De, de 23000 a 2346. Y después eh, TCP 5060. So, esos son todos los puertos que tienen que estar abiertos para inbound. Pero eso yo voy a coger y voy a hacer launch. Ahora AWS me está diciendo que el, la máquina está abierta para el mundo, pero esto es para práctica. So yo voy a, a coger launch. Ahora, uh, cuando tú eh, creas un instance en AWS. Eh, a terminar, ellos te dicen si tú quieres eh, a crear un, una llave público So, ya yo tengo una y yo no voy a crear uno. So, yo voy a decir, ok, yo quiero usar el mismo private key file que yo usé para los otros para que me hace fácil para yo SSH en la, en la máquina. So, I'm going launch. Va a coger unos cuantos minutos. Yo voy a re regresar a, a mi. Management console Ahora a, ayer yo eh, comencé a jugar con Route 53. Eh, Route 53, tú puedes usar, por ejemplo, un nombre que tú tienes en Godaddy y tú puedes coger el, el name server de, de AWS y a, a ponerlo a, a Godaddy. Por ejemplo, estos son los name server que me da. Eh, eh, AWS para ponerlo en, en AWS. So, el nombre mío es Collado Telecom XYZ. So, por ejemplo, yo le enseño aquí que yo puedo ahora controlar este nombre y crear A records dentro de AWS. Aquí dice Create record y este es este el, el IP del PBX que yo tengo. Lo voy a enseñar, más o menos. Y aquí está. Es el telecom xyz. Yo puedo entrar en ella. Eh, entonces, tú puedes crear todo tu nombre. Eso, por ejemplo, en el multi-tenant, cuando tú, tú vas a crear un A record, tú puedes crear este eh, nombre. El Fully Qualified Domain Nombre en el PBX y van a ser su dominio propio. Entonces, lo que yo voy a hacer, vamos a ver si el este está corriendo. OK. Y creo que es esta que está corriendo ahora. OK. So ahora yo... Me voy a tirar por el SSH. Voy a chequear cómo yo puedo enseñar el SSH. Un segundo. Uh, window, Window. Uh, uh. Sure, Window. So, I want to show that. Ustedes ven eh, esa página. Que de Bitwise, ok. Yo sí. voy a poner, el, ok. Perfecto. Yo voy a poner el, el, IP, el IP de la máquina que yo creé. Ya yo tengo toda la llave ya puesto, y eso es el, el default para mí y el, el password también. El default que yo le puse en el client. yo so ya está eh, puesto. All I have to do log out, log in. Uh, Let me see, log in again. SSH. Uh, let me check, yeah. Let me check, yeah. Uh, let me check here. Demos chequear el, el Network Policies si está usando el puerto 22 para yo entrar por el SSH. Ok, initializing. Ok, todavía está iniciando. So, yo voy a esperar un ratico para que ya está listo. Uh, por ahora yo le voy a enseñar más o menos el PBX que ya yo tengo instalado. Cuando el otro está corriendo, yo voy a entrar en ese PBX. Pero por ahora lo voy a enseñar más o menos cuando el PBX está corriendo en Linux, tú puedes entrar. Eh, tú ves que dice que no está seguro el, el conexión. Yo sé que está seguro porque ya le ya tiene un certificado que el PBX eh, lo asigna. Soy yo lo que voy a hacer. abrió otra otra ventana. Okay, tuve ahí dice que este certificado está válido de Let's Encrypt so yo puedo usar el web sí, ahora que ya tengo una, una conexión seguro eh, déjame chequear el otro la otra máquina si está corriendo ahora okay si está corriendo ahora déjame chequear el policy ¿Y ven, see the browser? Uh, no se ve el browser, al menos el campo donde ver. Ok. Ustedes ven el ustedes ven AWS aquí. Ok. Déjame chequear el grupo de network de seguridad. La chequear si sí, el puerto 22 está abierto. Yo creo que está abierto, pero tengo que chequear. ah uh, kita puerto 22 ssh okay okay so I believe it's this one Let me see if I can SSH into this box. Okay. So le voy a enseñar el SSH para presentar, para enseñar la caja. Okay. Aquí está. Okay. Ustedes ven el Bitwise SSH. Ya el, me vio la la el la llave que yo le puse, y yo voy a aceptar, y yo voy a decir, okay. Eh, ¿Me puedo verificar si ven esta caja de, del command? Do you guys see the command line? Okay. So let me show, let me start presenting that and then show them the, win, the window I have up, which is this one. Okay. So they see that, I'm assuming. Right, Perfecto. Ok, un momento. So para instalar el PBX, eh, yo estoy usando el distribución de Debian. So lo primero es lo que voy a hacer. Ok. Yo ya instalé el WG, busqué el, el install. Debian.sh, que es el, el script que va a eh, tocar. So yo lo voy a dar eh, permissions. Okay, y lo voy a correr. Have to be sudo. OK. Menos de 30 segundos, ya el PBX está corriendo. Ok, eh, si yo quiero chequear si el PBX está corriendo. El, el versión que, que está es 65010. Aquí lo dice. Uh, un segundo. Ok, esto me dice que el PBX está corriendo. Ahora déjame cambiar de pantalla. So, eso lo ya, ya terminamos con la instalación del PBX. Ahora vamos a entrar en el PBX. Uh, which one is it? This one? Let's show in on the PBX. Uh, I don't want to show that one. Stop sharing. Let's share. Chrome tab, let's go to the instant management. Okay. So está corriendo. So vamos a coger. Yo voy a chequear copy paste. Okay. Ahora ya está el PBX, está corriendo. Eh, ya el, el puerto ya está abierto para el PBX. Para entrar eh, admin. No hay contraseña. Le tira la licencia, si quieren leerlo. Vamos a ver si lo puedo poner en español. Uh, vamos a ponerlo en español aquí. Y Ponerle admin. Ok. So vamos a aceptar. Y ahora necesita la licencia. Yo tengo una ya para esta presentación. Solo vamos a coger este y vamos a ponerlo aquí. Y sálvalo. Pero un segundo. Okay. So ahí está. Dice Bodia PBX Training. Y está el, el code y el, el subscription está activo. Ahora yo puedo comenzar eh, a crear un dominio. So ahora mismo Bodia eh, te presenta localhost. LocoHost es donde tú puedas poner todo tu todo, todo truncal. Puedes poner la, eh, el DAO plan o la plantilla en localhost y después tú puedes ponerlo global o los otros dominios lo pueden usar. Entonces lo que yo voy a hacer es crear un dominio. Se so, lo voy a llamar voice telecom.xyz. Okay crea crear, ahí está. So ahora yo creé un dominio. Ahora yo quiero que voice telecom xyz eh, es un nombre resolvable para los clientes míos se pueden conectar, o conectar teléfono o usar el uso poro con webRTC. So lo primero lo que yo voy a hacer voy para atrás a AWS y voy Donde el hosted zone. Donde aquí voy a tocar el collar de telecom. Y voy a crear un A record. So, el routing policy que tú quieres es simple routing. Next. Ok. Después yo voy a crear el record. Akita. So let's define a copy here. collado uh, import create. Yep. Simple routing. Okay, so Teneca to El, el record. So define simple record. Después aquí yo voy a poner eh, voz 4 Punto collado telecom xyz. El, el tráfico va a ser IP. Después yo voy para atrás a mi Elastic IP. Voy para el dashboard para buscar el IP. Ahora, eh, otra cosa que tú puedas ponerle un IP elático al, a la máquina. So, Para pa, pa, pa ponerle un, un IP elático, lo que tú puedes hacer es, donde Network Security, en el IP, tú puedes hacer alocar un IP elático. Entonces, so, lo que va a hacer, Amazon va a sacar uno de, de, de los IP que ellos tienen en su, en su red igual a lo so, yo voy a tener dos aquí. Ya uno está puesto. So, este IP vamos a ver en el instance aquí que el IP que Amazon cogió fue el IP que se asignó uh, al, al principio. So, déjame chequear el 52. Ok, so vamos ¿Cómo coger este? Voy para acción. Y después voy a decir manage IP address. Ah, perdón, de ir para atrás para eh, IP elástico. So, yo voy a, yo voy a decir la acción. Voy a coger el IP, que es el IP nuevo. Okay, y voy a decir acción y voy a asociar este IP elático a un instance que tengo. Déjame chequear para no ponerle dos IP. So, el instance mío es esta que está aquí. So ends with C, I believe. 6 C. So es esta, que está aquí. Entonces, eh, private, eh, private IP, eh, yo voy a dejar AWS que, que coge un IP público, eh, estático, y voy a hacer associate. Ahora, ahora, ese IP que le di, 54, 156, va a estar. Eh, ahora en el instance. So, este va a ser el IP nuevo de eh, que ático que no va a cambiar porque lo que pasa es que cuando tú reinicias la máquina, tú, tú pierdes el IP público que AWS, AWS te da. Entonces eh, bueno, a, a darle un IP elástico que tú puedes controlar. So, si yo voy ahora a este IP. Ven que dice 54, 156, 51, 203. Ahora es el IP nuevo. Ahora lo que yo puedo hacer ahora, eh, yo puedo ir al Route 53. Yo creé en el PBX Voice 4. Punto, cuidado, telecom XYZ y yo quiero que este, num este nombre va a este IP. Y voy a decir, voy a definir y crear el, el, el record. Ahora XYZ va para el IP 54. Ahora coge un tiempecito, pero déjame chequear si, si llega al PBX. Ahí está el nombre. voice 4colladotelecomxyz telecom XYZ. No le puse contraseña todavía. Pero ahora lo que hace el PBX porque el, el puerto 80 está abierto en el PBX autom automáticamente eh, crea un certificado para el nombre. Um Yes, it, it can function with DNS, the, 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 the sí si se puede. Um, entonces, eh, so, déjeme, ya que estamos en el PBX, eh, yo voy a chequear si el PBX creó un certificado. So, yo voy para General, Seguro, Certificado y después aquí certificado. So todavía no me hizo el certificado. Eh, coge un, un minuto o dos o do, tres minutos para el certificado. Que se genere en el PBX por, por ese tiempo. Yo puedo seguir eh, más o menos en el PBX para decirle la eh, los settings que tenemos aquí. So, cuando tú entras al PBX, este tú estás en el administrator de Nouvelle. de entrar en español aquí porque sale más mejor aquí. Admin. Ok, perfecto. So aquí está tu lista de dominio. Además tenemos dos. Como le dije, que localhost se puede usar para eh, plantilla global o tronco global que los otros dominios pueden usar. Okay. Eh, estamos en el DID management. Aquí tú puedes poner los DID que tú buscas del, del proveedor troncal y asignar el número DID al, al cliente. So, como no tengo extensión, yo voy a crear uno aquí en Voice 4. Eh, cuando tú entras en un dominio, tú vas a ver todas las cuentas, extensiones, operador automático, salón de conferencia, todo los todo grupos de este dominio aquí. So yo voy a crear una extensión. Añadir y le voy a poner el número de extensión que, que 40. El nombre. Si tiene correo. El pin, el pin se va a usar para entrar en el, en el, en el buzón de voz y es el código para el cliente. Si tiene celular, pone el celular para que cuando, cuando alguien llame al cliente, el celular también va, eh, va a tocar. Y aquí dice Automatic Web Password. El web password se usa para entrar en el usuario del PBX. Y el zip password. Eso es para eh, registrar un teléfono manual. Y tú necesitas, si, si necesitas uh, crear una contraseña, tú dices no y tú pones tu contraseña. Eh, en el momento de, de plug and play, de profundamente del teléfono, eh, no tienes que tocar el SIP. El SIP, el PBX, le va a dar una contraseña al teléfono para el SIP y está también encrypted, So ese código no se va a ver. Eso es dentro del PBX y el teléfono. Y aquí tú puedes cargar una imagen. Vamos a ver, yo tengo cuánto de imagen aquí. Vamos a coger una. Um, vamos a coger esta. Y después voy a crear. Ok, ya tengo mi primera primer extensión. Ahora, si yo voy para atrás a uh, Administrator y DID Management. Yo voy a crear un número para llamada entrada para esta tensión. So, voy a coger eh, Add DID y voy a poner un número. Por ejemplo, ahora, ok, ahora tengo un problema, no tengo troncal. So, vamos a crear un troncal para el PBX ahora. So, ahora lo que voy a hacer, voy para pa el dominio y voy para tronco. Ok, aquí no tengo tronco, so, yo voy a, a crear uno con call centric que se me hace más fácil para crear, so, yo voy ahora mismo aquí a call eh, centric y yo lo uso para pa hacer mucho mucho diferente testing eh, con diferentes troncos y si ustedes tienen un tronco que ustedes usan, por favor, eh, mándame por chat o, o por email para pa yo uh, comenzar a experimentar y ponerlo en el drop-down del PBX. So, yo voy a coger una cuenta de esta. Eh, Solo voy a hacer una contraseña aquí. Ok, catalito. Y también esta cuenta. Tengo un DID que lo, lo voy a poner. Eh, default, vamos a ver si sí, el default que es el, el 100. Ok, vamos a poner la contraseña otra vez por si sea, acaso. okay para ahora lo que voy a hacer es eh, coger por Cost centric, Yo coger el número o la, el número de la cuenta mía y voy para el PBX. Aquí yo voy a añadir y voy a coger call centric Voy a poner el, el usuario y la contraseña. Y después crear. Vamos a ver si se registra. Ok. Ya, ya tú sabes que 403 significa que el, la contraseña está mal. No está puesta. So, lo voy a pasar a Centric. Ok. okay so vamos a ver si tenemos un 200. Ok. Okay. está registrado. So, ahora ya tengo eh, un troncal que puede hacer llamada afuera y adentro. Eh, déjame checar, chequear el, el número. Ok, so este es el número de de esa cuenta ok so yo no le voy a poner un poco de información para yo saber que es el did ok so ya creé un, un troncal en, en un dominio so ahora lo que yo voy a hacer eh, voy a crear un, un DID para esa cuenta ahora esta es una forma eh, hay otra opción y le voy a enseñar otra vez más o menos. So, voy para add the ID y voy a poner un número cualquiera. Aquí estamos de, de práctica. So nothing serious. So aquí está el troncal que yo creé, Trump. Y después aquí dice map to domain, al dominio, y después la cuenta. Ahora, si yo tenía mucho dominio, esto se va a abrir más. Y yo puedo coger un dominio y coger una cuenta. Y también aquí dice use as outbound DID. Eh, significa que yo puedo usar el número. Este número. Te va a señalar cuando esa, ese cliente hace esa llamada al troncal. So, ya está puesto. Ya creé un DID. Yo voy para mi lista. Voy para mi cuenta. Y ahí está el DID que yo le puse. Ahora, si un cliente tiene más de un DID. Tú puedes ponerlo aquí también. Tú puedes poner varios números aquí. Dependiendo que dependiendo que ese número sea, sea parte de, del troncal o de la cuenta. Ok. Eh, so, vamos a chequear. Déjame chequear si este... Este nombre, este DNS se resuelve con un certificado. So it's DPS. Maybe it hasn't created it yet. Vamos a ver. Voy a ver si el certificado se creó. Seguridad, certificado. Ok. So en, en el caso que el PBX no hace el, el certificado, déjame chequear si yo lo... voice for the de Telecom, da XYZ. voice for Collada Telecom, it's the same thing, 5421. Okay, le está bien. OK. En el caso que no comienza el certificado de Let's Encrypt, lo que tú puedas hacer en administrator. Ahora déjame de, decirle más o menos. El PBX tiene tres, eh, tres diferentes niveles. Tiene el administrator, que somos nosotros. Eh, tiene el super eh, tiene el, el domain administrator que puede entrar en este do, dominio, que es decir que no van a ser administrator. Por ejemplo, si yo quiero poner ponerme a mí como el domain administrator, tú lo puedes hacer aquí donde administrator. Solo lo va a poner halle contraseña. Eh, Ahí. Y también puedo poner el IP del, del administrador donde está, si está en la casa, un restaurante, con wifi le puedo poner el IP, que ese IP además puede entrar en el PBX. So, let me just. Again, because I love Ok, se so lo voy a guardar. Y ahora. Todavía yo no le puse una contraseña al. A la, al, al PB Quintero, yo lo voy a enseñar cómo hacer eso, por primero lo va a enseñar cómo entrar eh, en un dominio. Ok, so este dominio, yo no me a entrar, déjame uh, salir primero y ponerle. Ahora ustedes van a ver que. Yo entré en el dominio de voice VoiceForward.colleo.telecom.xyz. Ese es el único dominio que tú vas a ver, o el cliente o el, o el network guy que está trabajando, que pueden ahí y poner extensiones o troncos. So, tú ves que, que el multi-tenant multi es separado de, de, de los otros dominios, que no tienen nada que ver con, con, con ello. Ahora, eh, para pa usar, por ejemplo, la plantilla global o el tronco global, eso se puede usar con los y, y le voy a enseñar más o menos cómo se trabaja. So ya veo que yo entré en el en el dominio, yo puedo entrar si yo quiero crear algo attendance o conference room se puede hacer. Pero por ahora yo voy para atrás al administrator para enseñarle más eh, cositas aquí. Eh, Aquí tenemos monthly billing que pueden crear una factura para el cliente. Nosotros usamos Stripe y Freshbooks. Pueden conseguir eh, un, una cuenta gratis con ellos para practicar. Y, lo, y entonces, en general, lo que uno puede hacer aquí, puedo poner eh, un costo, por ejemplo, yo voy a decir de, de 10. Bueno, vamos a poner una extensión, va a costar 10 pesos, eh, una cuenta, bueno, vamos a decir extensión aquí. Aquí yo le pongo 10 pesos. Eh, el grupo, se puedo poner 20 pesos, por ejemplo. Dependiendo cuánto grupo o extensiones tiene, eso que... Va a cobrar, por ejemplo, si so, tú haces tu plan, ok. So, yo voy a poner el plan mío aquí, eh, USA Plan, por ejemplo. También puedo poner un, eh, una plantilla de call rates para llamar eh, usando, por ejemplo, ellos eh, hay con proveedores de, de, de troncar que usan minutos y, y siempre te tiran un CSV con los minutos nuevos. Todo tú puedes coger ese CSV dependiendo que el formato está correcto, tú puedes ponerlo aquí. Y por ejemplo, si alguien llama a Alemania eh, y marcan el 49, por ejemplo, le va a salir aquí a 15 centavos a 60 segundos, por ejemplo. Entonces, eh, yo voy a crear este plan, yo voy a hacer Add. So US, Add. Hey. So, let's see, ahora si yo voy... Let me see, got my monthly plan, uh oh, US currency. Pasa que no le di el nombre, pero dame chequear, oh, y la otra cosa también, eh por ejemplo, si tú tienes un PBX que tú quieres bajar el dominio, tú puedes crear un dominio aquí y usar el create from file. Por ejemplo, eh, hoy para uno un multi que está, eh, que está puesto ahora en el New York Server de nosotros. So, por ejemplo, esto más o menos se parece aquí todos los dominios que uno puede tener los clientes. solo los clientes son separados de cada uno. Aquí te dice el usuario cuánto extensiones y registro tiene este dominio. solo lo que yo voy a hacer ahora, yo voy a coger uno de este dominio, el Demo voy Cloud, y lo voy a bajar. Ok, so ahí, ahí lo bajó. Ahora yo voy aquí a crear un, un, un dominio de, de la carpeta. Or, y voy a buscar la carpeta, el raw file, que se llama demo. Lo va a abrir y lo va a subir. Y ahí el PBX lo va a crear. Quizá tengo muchas conexiones en el PBX. Déjame chequear esto aquí. Okay. Okay, déme, eh, crear otra vez, un segundo. Okay. Demo. Okay, ahí subió. Ahí subió la carpeta de, de demo cloud, demo Vodia Cloud y lo subí de otro PBX a este PBX eh, instancia. Entonces yo cuando yo puedo entrar en ese dominio ya tiene su extensiones eh, creado, su nombre, todo, todo lo que vino de otro otra máquina lo transferí a otra máquina que está eh, corriendo la, el Bodia PBX. Ahora eh, ahora yo voy a usar lo que voy a hacer. Es, yo voy a usar el troncal que yo creé de Callcentric y lo voy a poner en localhost. Ah, bueno, tú sabes. Lo voy a poner. Yo, yo lo que voy a hacer es crear un DAO plan. Ahora, si ustedes quieren saber globo, me pueden decir por chat, yo les voy a enseñar cómo, cómo hacerlo. Por, por ahora, eh, cuando tú creas un troncal nuevo, eh, el PBX también eh, crea un, una plantilla eh, automática. So aquí está es el DAO Plan. Es una preferencia de 100, puede ser 1, puede ser 2. Depende si tú tienes eh, mucho troncal. Tú Lo puedes poner por número donde tú quieres que la llamada sale. Si puedes, si uno llama para tu domingo, puede salir en VoxBone. Si una llamada de Estados Unidos puede salir por Telnex, entonces tú puedes poner el preference, el número del preference aquí. Entonces, el PBX eh, automáticamente hace el pattern. Yo le pongo la estrellita aquí en replacement también. Y yo voy a poner este, esta plantilla eh, Globo que global, y lo va a salvar. Ahora, si puedo, voy a chequear si puedo hacer una llamada usando el WebRTC. Dame un momento. Ah, uh, es de video Roots. OK. So, HTTPS, ok, let me log out. Ah, sì, e la otra cosa, la cosita quando tu esti installando in AWS, tiene che decirle al PBX. que tú quieres usar el IP público en vez de el IP está, eh, el, el que diga el IP de en el LAN. Pero eso está en, el, en el, la red de AWS. So para hacer eso, nosotros tenemos un session border controller ya listo en el PBX. Yo voy para general eh, settings. Ok, so aquí. Déme, Abuca uno que ya está al dito, pa' no... okay, Se ve menos. Where's my PBX? Ah, ok. Ok, so, aquí donde dice SIP Settings, hay que chequear cuál es el, el IP, el LAN IP de la máquina. Para mí, aquí donde dice System Overview, tú puedes chequear toda la versión del PBX, cuando, el archivo cuando se creó en julio 2, 2020, eh, la, licencia, la duración de la licencia. Cuánto dominio tú tienes, etcétera. Aquí te dice el Working Directory, donde está el PBX, usuario local PBX. Ok. Y aquí, donde dice IPv4, es el, es el, el LAN IP de la, de, de la máquina para AWS. So, lo que yo voy a hacer, yo voy a grabar ese, num ese IP. Okay. Y ahora yo voy para settings, settings, ok, y aquí donde dice IP routing, yo voy a poner un route para que el PBX use el IP público del, del PBX. So, Aquí yo dice 172.0.0.0, el subnet. Y aquí yo le pongo el, el IP del, del PBX que es de LAN y después tienen que cambiar el IP público. eso para nosotros es 54 156 51 203. So ya yeah, está listo. Ahora ya que ustedes tienen esto puesto, eh, ahora se puede hacer llamada. El, el audio va a llegar al PBX y el PBX va a tirar el audio también al cliente o al teléfono o al app por ejemplo ahora eh, yo voy a chequear aquí eh, Voice 5 voy a crear un record para, para este para este nombre So let's say there's five. ip There's a question. There's a question. Yeah, Lewis. Okay. One second. Let me just add this guy here. Geolocation, let me see the question. Tiene un módulo de geo um, El GOIP que usa el PBX si alguien trata de, de hacer un DOS attack, por ejemplo, o un zip vicious, por ejemplo. Nosotros reportamos el IP y el geolocation del, del, del whoever que está tirando el DOS attack al PBX, pero el geolocation es, es una cosa de AWS, como que se usan zones y cositas así. Ok. Um, so vamos aquí. Ok, ya configuramos el, el troncal. Vamos a ver si yo puedo hacer una llamada. Yo creo que yo lo dudo porque no tengo el certificado todavía. Pues déjame chequear. Aquí, cuando está usando el WebRTC usuario, el, el browser te va a decir que enseña notificación. Tú dices sí, allow. Después te de va a decir si sí, sí puedo usar el micrófono. Please enter your access code. Ahora me está usando, me está diciendo que que entra el código de del buzón. This is the main menu of the mailbox. To hear your messages, press one. Ahora yo puedo hacer una llamada. Thank you for calling MCI. Our system indicates you are calling from 8. Five seven. Yeah, the 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 audio. Obviously, we have a lot of connections here, but um... please leave your message for seven eight one four two eight zero. So so ustedes ven ahí que yo puedo hacer llamada de the de, del portal. Ahora si yo quería. Um... Y ahora esto es para el, este es el, el administrador o dominio administrador que, que está adentro bregando con la, con el dominio. Pero si el, ah, ok Yo tengo dos extensiones ya editado, pero no pasa el audio. Ah, sí. Eh, ¿Dónde el, el, PBX que tiene dos extensiones editado está en el, en la nube o está en el, en el LAN? para IP Telco. Si, si el audio, okay en AWS, okay. So en AWS recuerde que eh, cada insta instance que que tiene eh, AWS, tú tienes que tiene que saber que el, el grupo de seguro que está usando, por ejemplo, yo estoy usando esta, Launch Wizard 4, y tiene 10 entradas, ¿ok? ¿ok? Si la voz no está trabajando, si, si ya usted ha hecho esto en el Inbound Rules, por ejemplo, tú dijiste que la extensión está en registro, está bien, perfecto. Eh, también tiene que abrir el rtp ports no sé si eso está abierto en el aws studio en el, en el firewall del aws ese range tiene que estar puesto en el inbound eh, y la, la cosa segunda La otra segunda... Eh, ah, perdón. Estaba enseñando el, la que no era. Es esta que tengo enseñado, ¿ok? Ok, so, este... El BP, bpc que estoy usando para, para mi, la máquina mía tiene 10... Tiene 10 puertos puerto que están abiertos. Eh, a Andrea, eh, ya, ¿ya usted puso el, el, el firewall de los inbound rules para esa máquina okay si sí, tiene que chequear tiene que chequear que que esto estos ports están abiertos okay segundo segundo que en el PBX tú tienes que decirle al PBX que tú quieres usar el IP público y para hacer eso, ok Ya. Yeah. La PBX tienes los prompts de voz en español? Sí. Sí, tiene. Yo lo voy a enseñar como yo lo voy a enseñar como ponerle Vamos a poner ahora. Para okay, que más o menos tenga una idea. Como. Ok. So vamos para bolia.com Servicio. Documentation. Y después aquí dice getting started. Tú vas a install language pack. Y aquí tú vas a buscar el pack de español. Aquí está. Ah, perdón. Ok, aquí donde dice general, tú vas aquí, install language pack, y simplemente lo que tú tienes que hacer es coger el, el idioma. So yo voy a coger el español, voy para atrás al PBX, ok, y voy para maintenance y software update. Ok, y esto está abajo de administrator. Entonces so yo voy a hacer, voy a coger el link y lo voy a poner aquí y lo voy a salvar. Ahí tiene 3, 388 archivos. Ya se terminó. Ahora yo voy a reiniciar el PBX. Y para reiniciar el PBX, tú vas a restart. Y después tú dices el evento va a ser reboot on next occasion. Y la acción va a ser, termina el proceso del PBX. Eh, no decir que el proceso de la máquina va a parar, pero el proceso del PBX va a reiniciar. Se so, va a hacer el salvo. Coge unos cuantos segundos, solo yo lo voy a reiniciar aquí. Okay, está, está andando, es decir que ya eh, está se está reiniciando el el PBX. Y ahora se está conectando. Okay, listo. Okay. Uh, I might have been on the wrong PBX. Let me see. Ah, uh, ok. Well, they saw the pro el proceso. Dem yo estaba en el PBX que no era. Eh, perdón, déjame hacerlo aquí otra vez. Ya vieron que para realizar el PBX eh, son unos cuantos segundos más. Va a ser el mismo proceso. Event, reboot on next occasion. Y terminar el proceso y salvarlo. Ahora lo voy a dar un refresh, okay. Se está organizando el, la máquina, el servicio de PBX, okay. Ahí está. Ok, ahora para coger el idioma, lo que yo voy a hacer, voy para la lista de mi, de, de mi dominio y voy aquí a Voice 5, uno de los dominios míos. Ok. Después yo voy para Settings, General Settings. Ok. Y el idioma el idioma o el el, el el tone que dice va a ser eh, no va a ser dónde está bring back tone language or oh, maybe I need to reboot no tone language English or oh, let me log out um, code Spanish español Okay, mejor. Okay, lenguaje audio. Ahora es eh, eh importante que, que le dé un nombre al, al sistema. So I'm just going to put phone system. Okay. Eh, entonces voy a hacer el idioma español. Ok, el lenguaje, base de español. Le puedo poner la zona donde está el, el cliente o el PBX. Aquí, ahora, todo lo cambio que uno hace aquí en el, el, administ, el administrator se puede cambiar en el dominio también. No es decir que todo está en la, en la línea de, 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 la, de la arena. Tú puedes cambiar las diferentes eh, configuraciones en el dominio otra vez. Eh, pero en el administrator eh, es mejor hacer una cuanta cosita. Por ejemplo, si puedes si poner el número de máximo de llamada, tú puedes poner 100, 200, o dejarlo déjalo así y en default y pueden hacer llamada o lo puede controlar. Eh, entonces, déjame chequear aquí al dominio de lista. Y aquí voy a característica configuración general. Ok, voy a hacer el idioma español, ahora si yo voy por mi, por la cuenta mía, uh, déjame chequear algo aquí, si sí, le hizo, ta, ta, ta. ok, ok, so ahora yo puedo ir a una extensión y el idioma yo creo que va a estar en español ha llamado su buzón de voz por primera vez para identificar su extensión puede grabar su nombre esta grabación se utilizará cuando alguien se conecta con su buzón de voz o cuando ok eso ahí está en español el audio eh, a ver si tienen diferente oh, la pv tiene lo pronto de voz español sí sí ok So, ya vieron aquí tengo dos dominios eh, Algunos tienen más extensiones que los otros podemos crear otro también ok ahora si yo quiero por ejemplo como yo les enseñé que, que yo puse la plantilla global Uh, yo puedo entrar aquí, por ejemplo, en Voice 5 y puedo ir uh, a Caracterista, Configuración General y van a ver que la plantilla... ¿Dónde está la plantilla? ¿Where's the plantilla? Tao plan. uh DAO plan ah ya es plan que de planeo ok ah ok so está usando el global so voy aquí characteristics general Ajá, ahí está el plan de marque del defecto so ahí está el default y el y la que nosotros creamos ah, o sea que ese ese DAO plan de maquereo está global y, y este dominio lo puede usar es decir que tú no tienes que crear no tienes que crear eh, eh, tr mucho troncal en cada dominio lo puedes tener en un, en un sitio en, en un dominio como localhost o uno que tú coge y lo puedes poner global en vez de tener di diferentes eh, DAO, DAO plan diferente troncal hace es más fácil para, para eh, deploy el pbx para ustedes. Um, so ahora eh, nosotros hablamos de crear dominions, eh, DAO plan, tronco, eh, DID. Um, ahora el amigo que tiene el problema con el one-way audio, ¿ok? Era eh, importante, abajo de general zip configuración. Aquí donde dice lista de eh, juramento IP, esta línea es muy importante. Ok. Eh, el AWS siempre comienza con 172, eh, 131, o depende si tú lo cambiaste estático eh, eh, en AWS. Pero lo que dice aquí, en esta línea, que este IP, que es un IP de, 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 de la LAN, o este IP. O, o el range de este IP hasta este IP pueden hablar localmente, pero como esto está en AWS, nadie está hablando localmente. Esto simplemente lo que está diciendo es que cuando el PBX eh, habla con el truncal o el tronco, que enseñe este IP público en el SDP para que. El troncal sabe dónde tirar esos paquetes de RTP. Entonces so, yo voy a poner esta línea, por ejemplo, aquí. Ustedes lo pueden usar en este, sec en este section cuando eh, está usando AWS. No no importa si AWS, puede puede ser eh, puede ser Azure, puede ser Google. Eh, cloud no importa esto se, siempre se va a necesitar y este aquí el ccboro control que es el pb que tiene aparte del tronco también que tiene eh, eh, settings para el, para el sbc también so, esto es muy importante esto y también abrir el lo ports aquí ahora no se tiene que hacer mucha, eh, mucho meneo por, por SSH y configurar el Firewall en SSH en Linux. Todo se basa en el AWS. El, Linux, el, el trabajo de Linux que trabaje. Trabaje, no, no hay que configurar nada, no hay que hacer nada. Eso es, más corre. Ahora... Es importante que cuando tú tienes tu instance, que el inbound route rules, que esto puesto está abierto, que ustedes ven, y que, y que el IP routing list está puesto. Después de eso, tú vas a no more one way audio, eso se acabó, ya que ustedes tienen esto en, en, en place, en el, en el PBX. cuando más paso los mismos con nuestro body en el, la regla aquí sí pero tiene que ponerle tiene que ponerle el, el, el ip puedo mostrar nuevamente la lista de puerto sí ah, deme señale ahora ok el Puerto puesto 80 para entrar por, por HTTP. También yo, yo lo abro por, por TCP también. eso era más pre, preferencia mía. Eh, ODP, 49.000 a 64.000, es el range para el RTP port. SSH, para entrar por SSH, por, por command line, eh, 50-60, UDP. 5061, TCP. Ok, 443, HTTPS, ese para el Secure Log. Y LDAP, 23.000 a 23.046. Eso es el LDAP, eso es seguro LDAP para los teléfonos que soporten LDAP, que pueden buscar el directory de un nombre. El teléfono va a tirarle, hey, I want, quiero ver el, el número de teléfono. El PBX dice, aquí está, y lo enseña en el teléfono. Y después eh, TCP 5060. Sabes que eh, TCP en, en Linux o Windows eh, tiene como 64 mil TCP ports. Y nosotros... Nosotros usamos, le, yo lo voy a enseñar cómo cómo contro, controlar el TCP en el PBX también. ¿Puedes mostrar nuevamente? Ya, yeah, ya, yeah, already, already showed it to them. Si pueden, si, si pueden, coge un screenshot de esto y guárdalo. En, 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 y yo lo, yo voy a hacer un blog eh, de esto también, ustedes lo, lo van a tener pero coge un screenshot para ustedes tenerlo guardado ahí para usar el, estos inbound rules so estos son los inbound oficialmente de pbx de PBX que tiene que estar abierto en aws o cualquier cloud vendor y también y también que tenga esto aquí en el ip entrumento de ip ok Um, eso va a arreglar 90% de tu problema con audio. Um, y la otra cosa es, eh, por ejemplo, aquí en teléfono, configuración. Ah, ya. Yeah. Disponer de propio propio chiquito. um well, yeah, okay, he can do that. El firewall propio chequeo automático de los puertos básicos, si sí, está ok, sí. Sí, chequealo, chequealo por AWS. Si sí, ahorita, si quiere, de, después del entrenamiento, Gustavo, podemos practicar también para ver el instant tuyo, como tú lo tienes. Después del entrenamiento, eh, yo lo puedo ayudar a cada uno si tienen problemas. Um, pero lo que yo lo que yo voy a lo que yo decir es simplemente que, que en el en el body app PBX no es necesario hacer mucha cosita circuito eh, eh, por ejemplo eh, si uno está en el LAN tiene que hacer lo mismo para, para conectar a un cliente remoto ya saben que tienen que abrir los puertos del PBX para que, para que el cliente se pueda eh, conectar. Pero siempre es lo mismo. Tiene que conf configurar el, la lista de IP Routing list aquí. Ahora tú puedes tener más protección. Tú puedes poner en el, en el SSH el, el firewall de, de, de Linux. Ahora tú puedes hacer eso, pero yo creo en, en mi... Eh, en el trabajo que yo, yo he hecho aquí de más de 15 años con BODIA, yo creo que es un pedazo de tiempo porque aquí estamos hablando de SIP y HTTP. Y el PBX, el BODIA PBX, se, se proteja ella misma. Y le voy a enseñar cómo se protege. Ok. So, por ejemplo, yo voy aquí abajo de seguridad general. ¿Ok? Ya ustedes, ya ustedes que ustedes son, eh, que ustedes entienden zip y siempre he tenido, por ejemplo, un friendly scanner uh, uh, o un zip vicious, cualquiera de estos agentes usuario van a tratar de tirar al PBX. Entonces, lo que nosotros hacemos, que cada vez que entra un agente de usuario, por ejemplo, zip vicious, el PBX lo bloquea auto, auto, automa, automáticamente. Eh, todos los nombres que están aquí, los PBX, el, el body PBX lo bloquea. Nunca, nunca, nunca llega a registrar una extensión. Nunca va a llegar a la, a la plantilla a hacer una llamada. El PBX simplemente lo bloquea. ¿Ok? Y aquí abajo de acceso. Cada cliente que tú registras, el PBX hace un eh, comentario y también pone el IP dirección de ese cliente. Y, y de así, todos los clientes que tú tienes, le va a decir aquí con el dominio y también tú puedes poner un IP que tú quieres bloquear. Ahora, tú le puedes poner white label o blocked. Aquí, abajo de configuraciones, tú puedes poner el número de intentos de tolerado Aquí puede ser tres o cuatro. Tiempo para recuento de intentos. Vamos a ir unos dos segundos. Lista negra, duración. Yo la voy a poner siete días. Ahora, es decir, con el PBX bloquea a SIP veces o cualquier gente que está tratando de, de, de entrar al PBX. Aquí, abajo de control de acceso, el PBX lo va a bloquear. Si tiene múltiples HTTP o múltiples ZIP eh, invites que está tirando el PBX, el PBX lo va a bloquear. Ahora, aquí yo puse siete días. En el, no significa desde siete días que el PBX lo va a poner blanco en wireless en, en el sistema. No, ese IP está blocked para siempre antes que tú lo cambies aquí en el estado. O so, el PBX siempre va a estar protegido. Otra cosa que yo veo mucho con, con mi amigo, eh, que es nuevo amigo de, de 13X veniendo a Bodia, que la plantilla. La plantilla siempre es algo de. Aquí, más que del plan, más que de plan aquí. Eh, por ejemplo, si tienen un cliente que quieren llamar a Santo Domingo, a Cuba o, o, o a Chile. Eh, los trabajadores si no tiene algo en, en, en el paso pueden llamar entonces lo que uno puede hacer aquí es ponerle un eh, poner aquí la cajita dice la P o PIN el cliente o el trabajador tiene que poner el PIN para llamar intencionalmente ahora tú, si tú le pones eso ahora si tú si tú quieres que no llame Internationally, tú puedes ponerla así. 011. Empreso con estrella. Y aquí yo digo que no que, que no pueden llamar a ese número aquí. Uh, o ponerle la P. So aquí tú puedes poner muchas reglas. Yo sé que todavía um, algunos clientes usan el 9 llamar fuera si ustedes eh, tienen ese ese deployment tú puedas poner el 9 el 9 estrellita estrellita es el plazo so, lo que pasa es que cuando yo llamo 9 y el número el pb que quita el 9 y, y la llamada sale siguiente um, dependiendo si tienen eh, mucho troncal tú puedas ponerle más aquí lo puedo poner 80 Si, si vamos a decir que este es un trocal diferente que va en otro sitio, vamos a, decir, vamos a ponerle cuatro estrellitas. Entonces, pero en el formato puede ser cual, varios, diferentes cosas, pero esto es lo, lo más simple, por ejemplo. Si no hay nueve, si no hay cuatro, simplemente poner la estrellita y así puedan llamar donde, donde quieran. Pero si no quieren, si tú no quieres que llamen, a, 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 a Alemania o sitios que cuesta dinero desde de, por minuto, tú lo que haces pone 0 011, estrellita estrellita y aquí tú pones 80, y aquí tú dices que no está en servicio eh, y así cuando aquí tú puedas poner, vamos a hacer una estrellita no sé, más o menos los países son diferentes. Aquí yo puedo, vamos, si 809, estrellita. ¿Okay? Y si yo marco 809, va a salir a este troncal. Si llamo 011, el PBX lo va, eh, eh, lo va a poner un busy o, o que no está eh, felicitado para usar ese tronco. So, es. ¿Cómo si no guardará? en el DAO plan el formato pongo xxxxxxp para llamar a números, por ejemplo, cuando pero ingresa nuevamente está blanco. So vamos a coger ese número. Ok. So por ejemplo, en. Ok, so. Esto es interesante aquí porque vamos a coger el número de IPTelco. Y aquí él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Entonces, so, vamos a decir que porque en diferentes países el el, el el 316 es el code del país o oh, 54 o oh, 54 ok so okay lo que tú puedes hacer si marca directo desde el proveedor ok pero pero el número cuando tú cuando tú marcas el número 54 eh no se parece así, ¿verdad? Pues tú ya tú estás en, en, en el pueblo, ya tú tienes que llamar a la madre el 316, ¿verdad? Ok. Oh, 57. Ok. Ajá. Colombia 50. Ok. Y cuando, cuando, cuando usted marca 316, el troncal... Va a esperar para el, el, el 57, el, el country call 57. Tiene que ser entero o nada más que saben que, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dígitos. Lo que puede hacer. Sí, pero el DAPEN no queda guardando, es como si no, no lo confundiera. Ok. Ok. ¿so vamos a esto. So, viene de Colombia. 57. So, lo que vamos a hacer, vamos a características, configuración general. Y aquí yo voy a poner 57. Okay y abajo troncal más que del plan yo puedo poner ah uh, so we can check down plan here un segundo Ok, so, uno puede hacer, a ver, 09 so son 10 dígitos, So, puede ser algo así, Le, yo, yo lo voy a enseñar ahora mismo lo que está haciendo aquí, 0, 9, 10 dígitos. 10 dígitos, ok, perfecto. Ok. So aquí yo puedo, hacer, yo puedo hacer, por ejemplo, eh, desde arriba, número 0 de 9, que es el range, que sea 10 dígitos. Ok, tú puedes hacer algo así. En el DAO plan, ¿verdad? Y también, también en el troncal, ya, ya nosotros lo pusimos aquí en el caracterista configuración de general, pusimos el número eh, 57. Ahora, si yo voy para el tronco, yo le voy a decir el tronco. El truncal, que cuando la llamada va saliendo saliente, que chequea el código del país del dominio. Y el PBX va a poner uh, el, el, el country call 57 con el número. So con eso, con este, con este eh, DAO plan aquí, tú puedes poner el reemplazo, puede hacer estrellita. So, tú puedes cambiar. Si tú tienes 11 dígitos, tú puedes poner 11 dígitos. Aquí, por ejemplo. Y en el reemplazo, tú le pones estrellita. Si quieres, yo puedo ayudar. Yo puedo trabajar con uno de ustedes. Um, si no trabaja todavía. Eh, entonces, vamos a. Vamos por las cuentas. Vamos a hablar un poco de extensiones. Ok. Aquí, eh, cada extensión tiene su propio eh, default eh, tab. Por ejemplo, aquí, en general, te enseña el número de extensión. Si esta extensión, por ejemplo, en el, en el multi-tenant, eh, cada, cada función, extensión, tiene diferente eh, caracterito Por ejemplo, tú puedes decir que esta extensión es un buzón a la más. Y además se va a usar para buzón. Es decir, si tú tienes una llamada que entra en el IVR o, o el Auto Attendant, y alguien quiere dejar un, un, un buzón, un boss de, de, de cosas, ahí puede tocar el do, por ejemplo, y después tira a este. Eh, extensión y va, le va a salir el, el buzón. Por ahora, yo lo voy a poner extensión regular, ya que ustedes ven aquí pueden hacer residencia. Y cada cada uno que ustedes cogen el, esa extensión hace, hace algo diferente. Ok, aquí el plan de discado ese es el, el do, dominio permitido. So, yo yo sé que yo creé este, este troncal 1857. So, yo lo voy a dejar default aquí, que está bien. El ENI, el número, por ejemplo, el número de mi, de mi DID, por ejemplo, que puedo ponerlo aquí, para emergencia. Ok, si, si, yo, estoy, si yo llamo eh, 911 o cualquier número de emergencia y, la, y el número se, se colga. El, la policía o el PSA me pueden llamar para atrás a, a, a este número, por ejemplo. Cuando se crea una extensión en tipo una. Eh, ok, so, por ejemplo. Por ejemplo, aquí. One second. Okay. Okay, por ejemplo, aquí aquí eh, conjunto de funciones de extensiones. Aquí dice equipo eh, extensión regular, equipo solo aplicación, extensión de ULA, solo buzón, etcétera. So, por ejemplo, si tú coges residencial, este extensión puede recibir llamada, puede ser llamada. Eh, y va a tener un buzón. Ya, no esa extensión no puede ser más de eso. Uh -huh. Son diferentes eh, y también yo le yo le va a hacer le va a tirar un, un email a, al grupo para que vean el, el dif, diferente function de cada uno. El diferente y tener diferente precio también. Por ejemplo, un buzón el precio de buzón es más diferente de un precio de extensión regular. Sobre este residential, se usa si tú vas a, a, a buscar clientes que son de apartamento, que puedan usar un ATA y el ATA puede estar registrado al, al body de APBX, por ejemplo. Por eso se usa eh, el residential, por ejemplo. Y también tenemos eh, la cuenta de hotel, que se usa para hotel. Y después Teams también, que aquí lo tenemos equipos. So son Cada uno tiene su dif diferente eh, caracterito. Por ejemplo, aquí en Teams, para pa, pa usted usar el Teams, tiene que tener esto puesto para esta atención. Que cuando eh, un, un trabajador de Teams llama a un cliente, por ejemplo, 4001, se pueden ah, comunicar. O si la atención que está en Teams. Y, y otro otro, otro, otro to, to, eh, topic diferente, pero eh, la forma que trabaja el Teams con el PBX es que el extensión que está en el PBX, por ejemplo, 4001, existe también en Teams 4001. Y también que el, el Fully Qualified Domain... Eh, que te, esta, tiene que tener certificado para que ellos se hablan. Lo que pasa es que cuando en Teams la extensión 4001 llama al PBX, puede usar la plantilla o el troncal para llamar afuera y también si 4001 que vive en el PBX tiene un DID, se puede llamar el DID y después eh, el PBX que va a tener un troncal Teams también, que eso es necesario para... Que esa llamada entra al troncal, le tira a la extensión que está en el Bodia y Bodia lo va a tirar al team, a, 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 al, al troncal definido que está en el PBX. Y así se, se, se hablan los dos, porque nosotros tenemos un Session Border Controller adentro del PBX que no, eh, lo hace posible que Teams y, y la Bodia se pueden hablar. Y así tú puedes traer teléfono como Cisco, teléfono como SNOM, Yealink, Fambeo, que hay teléfonos que no son eh, certificados por Teams, puedes trabajar con Teams usando el Bodea PBX. Y nosotros podemos practicar eso más ahorita porque es un, un descargo grande, pero es simple. Tenemos video y tenemos eh, documentación para... Para uh, usar eh, Teams con eh, el body pbx. So ese es el, el PBX, el Teams fu eh, functionality. Um, otra cosa, más o menos, esto es: ustedes saben más o menos el perfil de cuenta, el nombre, la contraseña de SIP y web, etc. Um, aquí el time zone donde el cliente está. Si está en diferente time zone o está en, en el propio. Um, y también el idioma. El idioma puede ser diferente. Puede ser francés. Dependiendo si uno. Si, si, si instalaste el language pack, se va a enseñar aquí. También el idioma puede ser en diferente idioma. Eh, puede cargar una un imagen. También puede usar diferentes tono para el teléfono. Eh, eso es otra cosa que podemos hablar porque tú puedes coger, por ejemplo, eh, un timbre de Cisco, un timbre de un teléfono viejo, de lo antiguo, y tú puedes coger ese Wi-Fi o ponerlo en un temple del PBX o adentro del usuario del PBX para que cuando la, con el teléfono coge uno de, por ejemplo, un timbre, eh, perdón, un personalizado de uno o dos, tres. El PBX va a decir, oh, eh, quieren usar este, este tono, de timbre, y el teléfono lo va a tocar. Eso es otra cosa. Es, es, el PBX es una cosa de Deborah y es una cosa de otro mundo, porque se puede hacer esto. Eh, cuando está el función hotel room? Permite limitar funciones. Um, Um, the MT cuando configuró la integración solo acepta. Bueno, la cosa, la cosa con, <coughs> por ejemplo, con Coca Cola, si ellos están usando Teams. Y, y el nombre es diferente. coca colacom o, o vos, Coca-Cola.co. Vamos a decir si es el, el, el Fully Qualified Domain que está usando. El nombre que tú vas a usar en el PBX también tiene que ser Fully Qualified Domain con un certificado. No tiene que ser el mismo nombre. No tiene que ser el mismo nombre que, que tú tienes en Coca-Cola. Puede ser diferente. El, el más apuntante es la cosa más importante es que se puedan hablar. Su so, nombre puede ser diferente. Si puede, el nombre puede ser más cercano posible. está, Eso, eso es, también se, se puede, eh, es posible. Pero si el dominio es diferente en Coca-Cola y diferente en el PBX, se, todavía se pueden hablar. Eh, pero tiene que tener una conexión, tiene que tener el Teams, el truncal del Teams, la extensión tiene que ser Teams y el dominio tiene que tener certificado. Y también tiene que ser fully qualified. Y eso se lo puede hacer con el A-Record, como le enseñé. Eh, Cuando está el Fusion hotel, permite limitar. Eh, ¿te limitar? Sí, puede limitar, por ejemplo. Cuando está el fusión hotel, permite. Sí, se puede usar el tarifa. Se puede usar tarifa para esa detención. Más o menos, eh, Gustavo, más o menos para, para, eso es para, para hacer un un veo al customer de cuántos minutos usado. Oh, sí, sí se puede. Eh, bueno, los datos, los datos del, del PBX. El PBX tiene el CDR para cada extensión, lo tiene. Ok, aquí lo tiene. Tiene que ponerle el, el email aquí. Pero, si tú quieres saber, porque cada PBX -E en el mundo entero tiene un CDR collector que, que, que puede... Eh, del PBX y pueda mandar el CDR a otra otro servidor que coleta los lo CDR, entonces lo pasé eso tú va a esto administration grabación y CDRs, ok so aquí eh, tamaño por defecto de listo de CDRs eh, el default de 30, pero lo que yo quiero tocar aquí es CDR URL. Nosotros tenemos documentation, cómo como se hace esto aquí. Pero todo esto es de default. Aquí, ubicación obvi de archivo de CSV. Está, está guardado en el, en el PBX. O tú puedes poner en URL aquí. Colecta todo que el PBX va a tirar el CDR a otra máquina. Um, si eso es otra forma y podemos hablar más de, de CDRs porque el CDR es una cosa grande. Yo sé que eh, así uno pueden cobrar el cliente, eh, pero aquí como hablamos de, de facturación mensual, tú puedes poner, tú, tú puedes crear tu plan, por ejemplo para el, pa el hotel. U.S. e aqui eu vou so I'm to say U.S.A. plus one zero zero okay aqui eu vou hotel Okay. ok, so ahora ahora yo puedo ir para la extensión y yo le puedo dar lo puedo dar crédito a la extensión para que pueda llamar afuera. So yo voy para la extensión, yo voy para cuál es de esta la, 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 la son personal registro. Ah, aquí donde registro, aquí tú pones el crédito para llamada saliente. eso vamos a decir, I don't know. 10 pesos. OK. Y cuando ese cliente va llamando para afuera, el PBX, dependiendo los minutos, yo creo que son 5 centavos, uno, uno con cinco, el PBX va, eh, baja lo, lo, el crédito a 9, o 9.5, 8, hasta que se termine el crédito entero. Por ejemplo. Eh, o sea que el servicio de seguridad es externo. Sí, el servicio de, de CDR eh, eh, puede ser externo, o el, o el PBX te puede enviar. Eh, el, lo, te lo pueden enviar por correo por ejemplo el lunes comienza el día salen 100 llamadas a las 12 de la noche el PBX eh, va a crear un CDR por email usando e e e HTML y, y va a llegar al correo electrónico y tú puedes ver todas las llamadas que se hizo en ese PBX o tú puedes usar o un, un servicio. Tenemos diferentes eh, partners como cdr.com eh, que yo puedo coger la información del PBX y tirarlo oh, a un servidor que colecta el CDR. Eh, lo pone en un, una for, un formato linda que se pueda ver, pero también el, el body of PBX te puede enviar. SDR también, incluso tú puedes ir aquí donde se dice registro de llamada. Y si hay una historia de llamada, lo puedo buscar, eh, identificar la llamada por extensión o por día inicial o final. Te va a enseñar el tiempo de la llamada, quién, quién llamó o quién llamó adentro del PBX y la duración de truncal. So, toda esta formación, el PBX te lo va, te lo va a enviar por, por email o si tú quieres a un servidor que colecta los CDR. Y también nosotros tenemos diferentes formatos que el PBX puede eh, eh, que diga que te puede tirar el CDR. Por ejemplo, aquí la plantilla del formato. Aquí dice, nosotros tenemos, por ejemplo, el documentation que significa cada uno. Yo sé que la de dominio y las otras no sé, no, no me recuerdo. Eh, también eh, las grabaciones del PBX. Aquí cuando se graba una llamada, eh, nosotros vamos en a enseñar. Quién cogió la llamada, dónde la llamada salió, si la llamada entra, por ejemplo, una llamada que entra en el PBX, tira al IBR, del IBR tira al, al grupo de la gente, del grupo la de gente va a otro IBR, entonces el PBX graba todo eso en el CDR y en la llamada. So, la llamada va a decir si una llamada saliente una salida una, una llamada de afuera. Um, también eh, se puede usar por ejemplo en el momento de, de llamada o, o, o llamada que están grabado tú puedes decir duración para mantener los datos del señal de sesión ahora tú puedes decir que el PBX puede eh, puede borrar la llamada si tú le pones 30 días. En 30 días, yo creo que to todo este eh, recording, grabación, se borren para consumir espacio en el PBX. Ahora, tú no tienes que borrarlo, tú puedes eh, lo, lo, también lo puedes eh, extract del PBX si quieres, o pasar el tiempo de 30 días o, o el espacio de, del PBX se llena. Eh, bueno, co siempre co coge eh, ahí por Aquí el gráfico, ah, perdón, donde dice estado general, tú puedes chequear el espacio del sistema, que yo lo tengo a 85% eh, free que tengo aquí. También aquí dice historia de inicio de sesión. De, aquí este el IP mío que yo entré como admin. Y más o menos eso para saber quién entró, cuál trabajador fue a chequear o entrar o cambiar algo. Y es otra cosa de dominio. Porque tú vas a tener 10 o 20 o 100 dominios, eh, es bueno saber quién entra en el PBX y nosotros lo, lo chequeamos aquí en la historia. Pero también es no decir que, que tú vas a... Si tú vas a el Domain Administrator de uno de estos eh, dominios, no decir que tú puedas cambiar lo que tú quieras, porque el administrator también tiene el poder de bloquear, por ejemplo, aquí dice permitirle el administrator del dominio para cambiar troncal. No, de, eh, también puede cambiar plan de marcadero. No quiero que él cambie eso. O, o permitir del dominio crear dominio. No quiero. Entonces tú puedes, tú tienes el poder de... Eh, de decir sí o no que el administrator pueda hacer en el PBX. Eso no es decir que pueda cambiar lo que quiera, porque si cambia algo y tú no sabes, se, se, un, se mete un lío, que esto es lo otro, el fulano, y que okay, aquí está el general, ¿quién fue que entró? Tal, tal. quien hay IP Ahí está. Y se quedó el can, y después vamos a ver un poco de café con un presidente y unos cuantos cubanos. <laughs> Entonces, eh, la otra cosa es teléfonos con configuración de teléfono. Ahora yo sé que ustedes eh, no sé cuál es el teléfono, pero lo, el teléfono Yiling son son teléfonos buen eh, teléfono bueno, los Nom, pero aquí en parámetros de PNP, si tú tienes una cuenta de SNOM para RPS, es decir que tú puedas coger el usuario y la contraseña que te da Snom y ponerlo aquí en el PBX, también Y-Link te da un nombre usuario y contraseña, tú lo puedes poner aquí, fanveo HTTP, Grandstream, todo, todo lo mismo, nombre usuario. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo tengo un tele, yo tengo el RPS usuario aquí con contraseña y yo quiero eh, provisionar un teléfono de Y-Link. Entonces lo que yo voy a hacer, yo voy para mi lista, voy para dominio, extensiones, y voy a coger una extensión, ¿ok? Y aquí voy a, a procesamiento, ¿ok? Y aquí dice relación el direc de direcciones del Mac. So, tú tienes que coger el MAC address del teléfono, cualquier teléfono que tú tienes. Si es un Y-Link, yo voy a coger y voy a, a coger el plus aquí. Después voy a coger la le voy a poner el nombre del MAC. Este no es, este no es el MAC de, de un Y-Link, pero es un ejemplo. Y yo voy a coger el manufacturer que es Y-Link. Y después voy a usar el, I don't know, el T29G. Y voy a decir, ok. Y lo voy a guardar. Ok, ahora está guardado. Y ahora yo voy a comenzar el mac base provisioning. Ahora, esta, este tiempo que seña aquí, 29 minutos, cuando tú pones el, el, el Mac address, tiene que activar esto. Esto es lo que dice que cuando el teléfono habla con el PBX, este número va a bajar a un minuto, 50 segundos, porque es, es una ventana abierta para ese teléfono, para entrar y, y, y configurarse con el PBX. También, ya ven que dice 29 minutos, yo puedo poner 8 días si yo quiero, o 9 días. Es decir, que si, que si yo le traigo 10 teléfonos al cliente... Y son ocho, les le pongo, le pongo ocho días, que son ocho días o siete días o seis días cuando llegan los teléfono. El cliente, a la van a poner el poder al, al teléfono y el teléfono va a hablar con el RPS de Yelling porque supiste que nosotros aquí pusimos el MAC address. El PBX lo que hace, ya que tenemos una cuenta usuario, nombre y contraseña de Yelling y está configurado en el body de PBX, ese MAC address, Está en el RPS de Yelling, porque el body PBX dijo: mira, tengo un Mac y el, y el Mac eh, de este teléfono es tal y está grabado en este servidor. Por eso los teléfonos pueden encontrar el PBX y después eh, a tener un registro. Estamos por explicar brevemente la nación de cuenta RPS. See sí, let me let me log into uh let me see let me see if I have a e link. Um, boy, what is the e link uh RPS? I forgot. All right, anyways, let me show Fanville. This, this is the same thing. Por ejemplo, yo lo voy a enseñar el Fanveo, por ejemplo. Es la misma cosa que el Yelink. Los RPS, lo que ellos hacen es que se hablan. Se habla con el PBX, con el RPS, el RPS con el PBX. No importa cuál marca del teléfono tú tienes, todos son lo mismo. So, ya ustedes saben, por ejemplo, en Yelink, aquí en Fanveo, por ejemplo, yo tengo que a, a crear un grupo. Y es lo mismo en Yelink. Yo voy a poner Add ok y abajo yo voy a poner el servidor del pbx el ip del servidor del de pbx y ya yeah. ya yeah, no se tiene que hacer más y después se done okay el nombre ok group name oh yeah Ok. Done. Ya ese teléfono, ya ese, ese grupo que, que conecté va a Ahora yo puedo poner, vamos a, hacer, voy a crear un sub-account, por ejemplo. So va a poner... Aha, da da Okay. Oh, okay. I have a duplicate there. so let's go Hamlet. Right. Ok, so ya, por ejemplo, use, use, puse un usuario para mí. Y ahora yo voy a coger la información de su usuario, Ok. Voy a salir del dominio. Voy a teléfonos. Voy a configuración. Aquí, por ejemplo, va a poner el nombre de usuario. Y ya. Ahora, si yo cojo, por ejemplo, un MAC address de Fanville. Ok, yo voy a poner aquí, deme, deme a aprender el, el estado del log file. Aquí lo voy a poner a 900 y yo quiero capturar todo. Yo siempre lo pongo a 9 y lo voy a guardar. Ahora voy por el dominio de lista. Aquí voy a coger otra extensión diferente. Y aquí la voy a poner 0, c y e, 3 y four 0, c y e, h b right okay so guardé, guardé un, Fanvil modelo X5U, okay. También tú lo puedo poner. Yo lo voy a poner aquí porque yo quiero usar los botones de ese teléfono, por ejemplo. So X5U, X5U que tira que es lo mismo de un X5S también. Después el PBX. Va a usar la plantilla de Fanwell X5S. Y aquí está la plantilla defecto de para los botones de ese teléfono. Ahora tú puedes configurar, por ejemplo, PLF. Uno cuanto PLF tú puedes poner el teléfono. Y es lo mismo con es lo mismo que con y es lo mismo con SNOM. Que el body PBX siempre va a tener una plantilla para cada teléfono que de óbito. Y después yo lo voy a salvar. Ahora yo quiero chequear si el PBX tiró. Vamos a ver. Ok, solo Line Keys. Ok. Perfecto. Ok. Ya vea que aquí dice el RPS feo. RPS feo, Paul, que yo creo que yo puse la contraseña que no era. O está bien, el PB que no te dice nosotros que no está trabajando, solo yo lo voy a cambiar. Not the best R R uh, RPS for fanville but okay. So that means I have to. And then, max setting. Oh, yeah, reset. Okay, reset it. Okay, Hamlet. Then reset. Let's okay. see. Ok, so ahora lo que yo voy a hacer, vamos a ver, el log file, limpiar, el log file, vamos a ponerlo a 9 que si no me lo grabó, voy a ponerlo aquí, 9 ok, limpiar y después voy por la lista de dominio, extensiones y después boquita también cuando cuando usa el mac address y, y quiero si tú quieres poner el mac address a tu teléfono tu dama lo quita y lo guarda entonces en fanveo o YeLink o este cualquiera quita el mac address así en el rps para tú ponerlo a otra a atención so, vamos a ver. So, log file. So, that's the problem, that's the whole the idea of the is that Ok, so, aquí dice. Aquí dice que el RPS sub, que el, el MAC address del, del teléfono, que controla el vendedor fanboy. Eh, aquí dice que está hablando con el FDPS. Con el certificado de FDPs de Fanvil, tengo un 200 OK. Ok, aquí dice que el RPS es feo, yo creo que es la contraseña. Pero más o menos, más o menos así que trabaja. Eh, pon, tú pones el MAC address y después el RPS que está con el, el API del PBX, habla con el vendedor. So, 200, ok. Se so puede hacer la contraseña, pero esto da más entrenamiento. Para, si no trabaja, tú sabes que la cosa concepto siempre que tiene que trabajar y chequear esto, que esto no está puesto, y la mujer de en que está esto, lo aquí, lo otro. y Pero así es, eh, es ZIP. Eh, entonces, so let me go to device. okay. Ok. So, I think that is the one. Aquí está el MAC address de ese teléfono. Que está grabado por fanbeo. Ahora, I don't know. Vamos a poner el poder a este teléfono. Que está cerca de mí. Y a ver si se, si se registra con el PBX. Ahora, para esto de trabajar también, el teléfono tiene que estar eh, fa, eh, el, en factura, en factura de, de default, el teléfono. Ahora, déjame ver. Déjame ver aquí en el PBX. Ok, y yo voy para el registro, voy a pagar todo a cero. Yo lo que quiero a ver, el registro de evento TFTP y PMP, lo voy a poner a 9 y lo voy a, lo voy a guardar. Ok. Voy para atrapar el dominio, para chequear el, el timer que está a 24 ahora. Ok. Y ahora déjame chequear aquí en el estado log file y ven aquí que vamos a ver si vamos a ver déjame coger el teléfono y ponerlo en, en factory default parece que, que no, lo, no lo puse para atrás en factory so, lo voy a poner en factory ahora para que se borre eh, déjame ver si ustedes tienen preguntas. Um, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un placer, Lucas. Ok. Ok, so, lo que está eh, ese, ese teléfono eh, rebooting, yo lo voy para lista otra vez. Uh, y voy a entrar aquí en el dominio. Ahora eh, alguna proga, eh, pregunta, por ejemplo, por el grupo de agente, que eso es más lo que se usa ahora por eh, diferente call center. Yo voy a hablar un poco de, de, de la cuenta. Eh, bueno, para crear uno, tú entras el número de la cuenta y le pones un, un nombre. ok entonces aquí la cuenta es aquí el eh, mostrar de nombre incoming call so por ejemplo ellos hay ellos hay por ejemplo eh, en un grupo de gente puede ser 10 o 5 gente pero ellos tienen diferentes departamentos que que una llamada entra tienen que saber cómo eh, como eh, hablar en el teléfono, por ejemplo, gracias, gracias para llamar eh, tal, tal, gracias para llamar tal, tal, gracias para llamar tal, tal. Entonces, en el PBX, donde dice mostrar nombre, con una, una llamada entra, tú puedes decirle al agent group que yo quiero, por ejemplo, aquí, de envasado, Tú puedes hacer la llamada del grupo, el nombre del grupo, el nombre del grupo y la llamada del grupo, o el nombre del grupo, por ejemplo, el, grupo, el nombre del grupo y la llamada que está entrando en el PBX. Y así, el agente puede eh, contestar el teléfono con el grupo, el, el, el nombre del grupo. Ok. So, aquí, bajo de agente, tú puedes poner todo tu agente aquí. Por ejemplo, yo voy a poner. Todo esto extensiones. Ok. Y también, si yo quiero que algunos se pueden salir del, de, la, de la gente, yo puedo poner estrella para todo el mundo. O yo puedo decir, por ejemplo, estos tres extensiones pueden salir. Eh, número número de, de gente que pueden salir del, del grupo. Yo voy a decir dos, por ejemplo, o tres pueden salir, porque tiene que quedar alguien en el agente, no, todo el mundo no puede salirse. Entonces, tiempo de recuperación puede ser un minuto, cinco minutos, antes que la próxima llamada de cinco minutos termina, el PBX le va a tirar una llamada a esa agente. Ok, aquí, algoritmo. Aquí, último, tuvo que, que estaba conectado, el primer agente. Es decir, que, que si tú vas a entrar un agente nuevo, eh, puede entrar al final de la lista o el principio de la lista. Yo creo que esto aquí, al final de la lista. Y aquí llámalo agente así como está en la lista. Y eso significa que esto extensione 4001, 4002, 4003, etc. El PBX lo va a llamar en esa orden. O lo va a hacer eh, random, por ejemplo. Eh, aleatorio, por ejemplo. Um, cuando un, un, un agente nuevo está registrado, tú vas a poner al frente de la cola o atrás de la cola. Ok. También, si una llamada está esperando más de 50 o 40. Segundo, tú puedes decirle al PBX que es si una persona está de más de 40 segundos, lo pueda mandar a, por ejemplo, a otro grupo o lo puede mandar a un, un grupo de, eh, un voicemail, por ejemplo. Ok. Eh, aquí lo mismo, si, si está más de... Eh, unos cuantos segundos, dos, tres o diez minutos, también puedo poner otro, um, otro extensión o otra cuenta. Aquí más, tiene más condiciones para los agentes, servicio de bandera, por ejemplo. Eh, el servicio de bandera puede decir, por ejemplo, para Mitro es 56, es el, la cuenta del servicio de bandera que yo tengo aquí en, en este PBX. Y tú puedes poner agente adicional. Son diferentes formas de llamada pueden entrar en, la, en el PBX, diferentes cosas que puedan hacer para que el cliente se quede dentro de la cola y no hice. Ahora tú puedes aquí, por ejemplo, en CDR, tú puedas poner tu eh, el, el email tuyo aquí de correo. También aquí un botón de tratar. si a lo, al día a, la, a, la diez hora, a las 10 horas o los 5 horas, tú puedas poner tratar para que el PBX te tire un HTML del CDR de, del, del grupo de la gente, por ejemplo. Eh, y aquí abajo tiene servicios nocturnos, tú puedes uh, poner eh, una cuenta de bandera y el número de servicio donde va. Eh, en estos días, el, el, el servicio, de, eh, bandera de servicio o como dicen, after hours, el número de servicio nocturno puede ser una un extensión, puede ser un buzón de voz, puede ser un teléfono eh, central donde, eh, que tira para otro call center. So, tú puedes poner cualquier número que quieras aquí. So, cuando alguien llama a al, la al, al gente, va a tirar este número o cualquier número tú, lo, tú le pones aquí. Ahora, configuración de la llamada. Esto es muy importante. El tono de repique. Aquí tú puedes poner tono de repique re, regular cuando la gente recibe el timbre. Sin tono y continúa la música, por ejemplo. O so, cuando uno se conecta al, al grupo de la gente, pueden oír música o pueden oír el tono que el PBX toca. Aquí la música de espera. Nosotros tenemos tres WAV files que puedo usar, pero también ustedes eh, pueden ac coger un archivo y poner en la plantilla en el PBX. Aquí. A okay. um, ah, salir de dominio. Tiene que salir por dominio para, para poner música, música de espera ok y puede subir una para todo todo dominio o por un dominio so, tú puedes tú puedes añadir eso aquí entonces vamos para la lista de dominio al grupo de gente configuración de llamada ok so, ahí está tú puedes poner tu propia música, eh, cuentas que pueden grabar mensajes tú puedes poner una cuenta por ejemplo 4001 puede ya puede grabar un mensaje y los mensajes se guardan aquí ahora eso es opción eso es opcional anuncio de posición en cola no hay anuncio aviso cuando la cola cambio de posición ok so tú puedes decir sí, aviso de cola cambio y tú puedes hacer el número mínimo de llamada necesaria para anunciar el puesto. Si so, yo puedo decir, vamos a decir, hay dos gente en la cola, el PBE que va a decir, hay dos gente a frente de la cola, etc. Eh, puede anunciar la grabación automática si llamadas están grabados realmente. Siempre, nunca, eh, por, por un call center. Siempre hay una llamada que esta llamada está grabado, el premio 1 para cancelar, prende dos para, para aceptar. Y aquí carga de mensaje, el saludo inicial puede ser grabado por el teléfono o puede hacer una grabación profesional. Aquí tú puedes subir archivo, archivo que el cliente... Cuando está en la cola, puedo ahí tu anuncio. ¿Ok? Eh, y aquí, manejo de entradas de usuario. So, por ejemplo, si tú subes uno eh, anuncio, y ese anuncio dice, por ejemplo, para hablar con tal tal o si sea una orden o cualquier cosa tú pueda poner el destino aquí so vamos si Kelly okay oh, yeah, I think some of them are going some of them okay so en de entrada de usuario si en la tecla va a ser cero y el mensaje que tú tienes aquí es cero eh, y el usuario eh, en el DTMF del teléfono, coge el 0 va a tirar a 4,004. So, tienen muchas, muchas diferentes cosas que pueden hacer aquí. La otra cosa es llamada. Yo sé que son, la, la, va, va, son van a ser las 12 o son las 12. Eh, otra cosa es eh, gra, eh, grabadas, for incoming call, va a aquí. Y déjame señale más o menos que ustedes ya están aquí, me enseñarle un sistema que está en producción. Okay, so vamos vamos aquí. And then uh, let's go to vamos soporte. So aquí por ejemplo, en Carlog, aquí me dice el tiempo, la fecha, el número y el agente. Eh, cuánto segundo minuto estaba en el Auto Attendant IBR, cuánto minuto o segundo estaba ringing y el tiempo de hablar, 19 minutos con 46, 42. Segundo, so, te dice más o menos eh, qué tal gente está haciendo y quién llamó, a qué hora y cuánto tiempo tuvo. Aquí esta estrellita que están aquí, que dicen cuatro, el PBX también puede usar a, al final del, de la llamada, eh, te va a preguntar si tú quieres darle tres, cuatro o, o uno estrella a la gente que te dio el servicio. Y esta estrellita va a estar aquí para cada agente o va a estar en el CDR. Entonces, es el Carlog. Aquí son llamadas que están grabadas. Aquí no tenemos grabaciones, pero van a estar aquí cuando está activado. Para activar la grabación para, para la gente, tiene que activarlo. Aquí dice. Record incoming calls. Eh, eh, puede la llamada de entrada. Se pueden estar en el recording. Tú le pones on y va a comenzar a grabar todas las conversaciones que está pasando en el grupo de la gente. Y todos allá, todos los recordings van a estar aquí. Y aquí en outbound calling. Esto aquí es como un un mini llamada de central. Aquí puedo hacer una campaña. Puedo poner un número aquí. Después puedo poner el nombre del cliente y salvarlo. Ahora, el agente que está en este grupo 739 marca un star code. Que el star code es. Para la gente es eh, aquí, ACD Outbound Calling, estrella 44. Cuando esa gente marca estrella 44 en ese grupo de agente el PBX va a decir que va a comenzar esa llamada que está eh, aparte del de Outbound Call aquí. Y cuando... Y cuando uno termina la llamada, el PBX va a decir que ese, esa llamada estaba cumplido. O, o no estaba cumplido. Y, y después puede llamar otra vez. Eso te va a decir una cuanta de información aquí: el STARES, el, el attempt y la última vez que llamó este teléfono, esta gente del teléfono. Ahora. Eh, Aquí tenemos el, el Hang Group, que son dos. Tenemos el grupo de agente y el grupo de, 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 de Hang Group aquí. Que es, lo, es un poco diferente del Aging Group, pero más o menos lo mismo. Ok. En el, en el grupo de buscar, tiene Stage 1, 2 y 3. Aquí tú puedes poner 3, 4, 5 extensiones o, o un número de teléfono. Porque este grupo, este, esta este, a cuenta de grupo tiene un DAO plan y puedo usar un DAO plan para llamar afuera también. So aquí tú puedes poner un nombre, un celular o un PSTN number aquí. So por ahora yo tengo tres extensiones y la el, y el duración son 15 segundos. A los 15 segundos va a Stage 2, a nivel 2. Y después va a llamar, esto de extensiones, 15 segundos y va y, y etcétera. Va a stay street con extensiones 20 segundos y al, al final aquí yo tengo 8451. El 8 en el PBX es el número para mandar eh, una llamada o transferir una llamada al buzón del, de un usuario. En el PBX. So, puede, eh, es 8451. Si so, tú estás hablando con uno, A, B, A va a transferir esa llamada a otro buzón. 841, transfer. Y después el usuario va a usar, va a oír el, el mensaje del voz del, del usuario. Aquí tenemos eh, algoritmo. Aquí podemos seleccionar la el, el, el extensión, el agente que no está cogiendo los teléfonos. El que no está cogiendo los tele, la llamada del teléfono que está llegando el PBX, el PBX va a decir coge ese, que no está, que no está hablando más, que, que los otros hablan a más, etcétera, etcétera. Entonces aquí, Ring Melody, eh, el teléfono puede tener un, un Ring Melody diferente por grupo, para que el grupo sabe que la llamada viene de. Del Sales Hang Group, por ejemplo, puede tener un diferente tono. Calling Party, aquí puede ser el grupo del nombre, el grupo del nombre de la llamada o puede ser el Original Caller ID, pero aquí esto es importante porque así la gente sabe contentar el teléfono cuando llaman el grupo. Ahora, eh, otra cosa, que cuando, cuando un cliente llama al PBX, ya yo enseñé en el principio que cada extensión o cada cuenta puede tener su propio DID. Y así tú puedes a poner el DID para que el PBX manda esa llamada a este número para que caiga aquí en esta cuenta 456. Ahora, si tú no tienes eh, DID y tú tienes, por ejemplo, un DID y tú quieres que esa llamada entrada eh, le da al auto attendant, la llamada de. Aquí, toda la llamada. Déjame uh, cambiarlo en español para que. Ok, vamos para extensiones. Y la operadora automática. Aquí yo tengo una cuenta 70. So, por ejemplo, aquí, aquí tú le dices al PBX dónde tú quieres la llamada con un usuario más que el 1 va a 4402 o con un más que el 2 va a 4403. Eso es lo fácil. Tú, tú poner el destino y pones el número. La ciencia aquí es el, el mensaje que el cliente va a oír. So, si tú tienes un mensaje profesional, que, que WAV file, tú puedes ponerlo aquí, buscar el archivo, upload it, y después va a tocar, tú puedes poner tocar esto aquí. Ok. Si si el wifi está trabajando, tú ves esto aquí, perfecto. Si no está trabajando, el WAV file tiene que hacer eh, 18 kilohertz, 16 mono para trabajar con el pbx y eso es estándar para pa todos los pbx algunos eh, usan EP3 nosotros usamos Wave um, ok so aquí tú sube el archivo del del, del el announcement para el IBR y aquí el servicio de, de el servicio de, de after hours aquí no hay Ok, aquí dice ningún, pues yo voy a hacer, yo voy a usar el 56 y yo voy a poner un archivo que dice, por ejemplo, si son las 6 de la mañana a 6 de la, de la noche, el, el servicio se va a activar. Cuando alguien llama al, al, al IBR, el, el, el servicio de After Hours va a tocar este archivo Wave y después va a colgar. Porque okay, es after hours. So aquí tú puedes poner diferentes mensajes. Eh, Los mensajes, por ejemplo, en la bandera del servicio. Puede ser manual y o puede ser optimo, automático. Pues déjame llegar otra vez aquí al operador automático para pues señalarle una cuanta cosita más. Ahora, si tú no tienes. Eh, si tú no tienes eh, un. Un archivo eh, profesional, tú puedes usar el teléfono para grabar el mensaje. Para hacer eso, tú nada más le vas aquí al plus y después tú coges una extensión que puede grabar. Ok, para, para grabar un anuncio, un anuncio, la más lo que tiene que hacer en el teléfono es marcar estrella 9870 70 haciendo el grupo la cuenta del agent del. El, el, el que diga la concentradora automático, que diga, perdón. Y 98 comienza la grabación para, para esta cuenta. Y así el PBI que te dice, por favor grabe su mensaje después del tono. Después tú grabas tu, tu mensaje, el mensaje va hasta aquí y tú puedes llamar por un teléfono que está registrado a 70 para oír el mensaje que uno grabó. Eh, bueno, me está tardando aquí, pero le voy a enseñar una cuanta cosa más aquí en el troncal. Ahora, un, yo sé que uno es un poco confundido, pero eh, en un troncal, la llamada que llega dentro del PBX, aquí donde dice Routing Redirection, envía llamada a las extensiones. Aquí tú puedes enviar llamada al destino en el URA de solicitud. Eso significa, eh, por ejemplo, el troncal. Cuando algo llama el PBX, y en el troncal tú, tú le programaste que lo, con la llamada que entran en al PBX, que son 10 dígitos o 11 dígitos. Entonces, esos 10 o 11, o 11 dígitos que tú te, lo programas en el troncal, tiene que estar en la extensión. Si es 10 dígitos, son 10 dígitos en la extensión del día, a día. Si son 11, son 11 dígitos. Y así el PBX, cuando esa llamada entra, va a decir: Oh, yo tengo este número, son 10 dígitos, tíralo a, a Juan o, o, o extensión 4002. Pero es el eh, número tiene que marchar. Si, 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 si tú vas a tirar 10 adentro, del PBX, la extensión tiene que tener esos 10, ese DID, que son 10, eh, eh, 10, eh, 10 números o 11, por ejemplo. O tú puedes enviar, tú puedes enviar la llamada específica a un auto-attendent aquí. Y de ahí, la llamada se desarrolla. Si entra en el auto -attendant, puede entrar a un grupo de agente o un grupo de, de, un grupo de buscar. Ahora. Eh, palquea de óbita aquí tú puedes programar esta cuenta en el teléfono como un Over. en bodia como el, el Over, como trabaja es eh, que tú eh, coge por ejemplo el señor aquí en extensión yo voy a coger el botón aquí de yelling y yo voy a coger aquí el tipo de configuración. Va a ser de órbito. Entonces es 100. Va a ser una cuanta más aquí. Eh, vamos a decir. Eh, oh, teléfono celular. Ok. Puede hacer una línea privada. Y todo, todo lo que tú, tú configas aquí va a estar en el teléfono. En los botones del teléfono. Puede hacer intercom a un teléfono. Pero para hacer intercom a un teléfono tiene que, te, tiene que tener permissions para hacer eso. So, si tú quieres, por ejemplo, intercam a un teléfono, tú vas a la extensión. Permiso. Y aquí tú puedes poner, por ejemplo, interferencia de las llamadas, enseñar, mezcla audio de llamadas. De, esto es para call center que uno puede oír la llamada de, 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 la, de, de la gente, que le puede decir, eh, Whisper, por ejemplo, dile al cliente tal, tal, tal. Entonces la gente va a decir tal, tal, tal y, y todo el mundo está contento. Pero esto es, para tú ser eh, supervisión de permiso, tienes que hacer esto aquí. Tienes que poner en las tensiones que esta extensión puede oír llamada um, o administrar un grupo de gente. Eh, ahora, eh, yo sé que la vamos a hablar un poco de la bandera al servicio. Yo le dije que. El modo puede ser manual o automático. Si es manual, tú tienes que ponerle tensión que puede cambiar el, la cuenta. So, por ejemplo, estas extensiones pueden marcar 56. Entonces, eso activa el servicio de bandera. ¿Ok? Eh, el servicio el servicio de, de bandera puede hacer por el usuario del calendario del Google también, que tú puedas poner tu cuenta de, de Google o la cuenta eh, cooperación del, del cliente, puedas ponerlo aquí. Y en Google, tú tienes que poner el calendar, en el calendar el calendario, tú tienes que poner eh, cuando hay fiesta, Christmas, lo que sea, el PBX va a ver que hay algo por ejemplo en un cumpleaños una cosita el PBX que va a decir OK activa el activa el, el servicio de bandera es una bandera so tú puedes activarlo por el teléfono lo puedes activar por un botón en el teléfono o lo puedes hacer automático okay? también aquí hay contraseña que tú puedas poner una contraseña para los para los usuarios que puedan cambiar el servicio de bandera. Ok, so, por ejemplo, aquí uno puede pueden hacer aquí, aquí te dice la hora actual de esta cuenta. Entonces, yo voy a poner de lunes a viernes la, la, la operación, más o menos en 9 a.m. Ok. So, a 9 a 6, el negocio mío está abierto. Ok. Y aquí, especifica los momentos en la bandera que no está activa. Ok. Esa es la lógica. Es el, el, log, el, el logic del, del service flag. El service flag, la bandera va a decir, oh, eh, 9 a 6, 9 a 6 y media. Yo no voy a activar esto porque en eh, los momentos de negocio que está abierto yo no voy a cerrar el negocio ahora tú puedes decir específico los momentos en la bandera está activa la llamada se, se les dije. so para tan eh, eh, por ejemplo safe usen específica los momentos en el que la bandera no está activa o so, no está activa de 9 a 6 y media que tira 6.31 esa bandera va a estar activo dónde está y dónde que está esta cuenta eh, que sea que pueda ser la el, el operador automático o puede ser en grupo eh, en la bande, eh, que diga en el grupo de gente tú puedes usar esta cuenta y se puede activar por el tiempo y cuando alguien llama eh, pueden ahí un pueden ir para el buzón o para un, un número presidio um, ¿Qué más puedo hablar? Estamos de. Debo. dame asamble cuando está la grabación. Ok, ¿cómo no? ¿Cómo no? Un placer. Um, bueno, ¿tienen una pregunta? Ahora, si tienen una pregunta, lo pueden mandar aquí. es el email mío directo y ahí podemos practicar o lo puedo ayudar a lancé un pbx en WS. Eh, por ahora yo vamos yo voy para tengo un, un hambre arriba y aquí no venden comida y panas o tengo para el mercado hoy <laughs> So si ustedes tienen Quieren saber algo? Tienen un, un, un question que me pueden atirar. Yo estoy aquí, eh, pero yo le voy a decir muchas gracias. Eh, está con nosotros. Uh -huh. Sí, muchas gracias, Hamlet. Eh, parece que igual fue harto, harta información, así que vamos a estar contactándolos para, para ir resolviendo dudas, ¿cierto? Eh, sobre todo lo que. Lo, lo, lo que se habló hoy día. Ahí Alejandro va a tener algunas preguntas y te las va también a estar pasando por correo electrónico. Que hay mucho gusto, muchas gracias. También, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, quedamos en el chat, tenemos el chat ahí ya preparado, el WhatsApp para que eh, nuestros partners también vayan eh, planteando sus preguntas. Eh, vamos a tratar de hacer luego, obviamente, más eh, presentaciones como esta y, y nada. Eh, un mundo ahí que, que vamos aprendiendo, que vamos conociendo y, y, y la, la filosofía finalmente que tiene Bodia para, para implementar el servicio de, de PDX en la nube. Eh, muchas no? Gracias. No sé gracias, si tenemos... gracias. Gracias a ustedes. Estamos, estamos aquí a su servicio para ayudarle. Y aquí ahí está el email mío. Eh, cualquier, también en el, en el chat group. A veces yo voy a tirar una cuanta cosita, por ejemplo, si hay un beta version, yo lo puedo tirar en el chat. Cualquiera puede a, 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 a usar, a usarlo para el beta test. Y también si yo encuentro algo, algo nuevo o algo se, se, se entera, por, por ejemplo, por el app, por el Windows app, iOS app o Android app, yo le tiro por, por el chat cuando hay algo, algo nuevo para que ustedes se interese eh, y están up to date con la cosa de, de Bodia. Y por eso eh, yo estoy muy contento para trabajar con ustedes, Hay algo diferente, y estoy eh, muy contento y quizá podemos hablar más con cada uno y saber la, la deuda que uno tiene para yo ayudarle con eso. Y a ti, aquí estamos a su orden. Perfecto, muchas gracias. De todas formas, ahí van a salir algunas dudas. Ya nos han planteado algunas con respecto a integraciones con, con, con otras plataformas de CRM en particular, eh, con el tema de APIs, que también van a salir varias dudas. Pero bueno, vamos a ir avanzando y bueno, agradecerle a todos los, los presentes también eh, de que hayan participado y todas las dudas que puedan surgir, que las vayamos canalizando, ya sea por el correo electrónico de Hamlet o por el grupo de WhatsApp, donde nos va a estar también ayudando. Perfecto. Yo, yo el, el video yo lo voy a subir ahorita, eh, como las 2 o 3. Pues lo, yo lo voy a yo, yo editar. A veces aquí no, 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 como si, por ejemplo, aquí yo voy a yo voy a cortar esto para poner, tú sabes, a ponerlo lindo. Pero cualquier cosa, estamos aquí a su orden. Eh, yo sé que hay muchas cositas que. Que es un poco dura, pero cuando eh, lo pone en práctica va a ser fácil, fácil, fácil. Vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Hamlet, muchas gracias,